Y ahora estamos con uno de los integrantes de ese soporte musical que va a estar a cargo de Lautaro Greco, este bandoneonista argentino, también buen amigo, que no pudimos conectarnos con él, pero que sí, gracias también a la gestión de un compañero de allí, Rodrigo Riera, que es el chelista, está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, felicitaciones también por este desafío de estar por allí integrando esa banda o ese soporte musical de Tango Lovers. Sí, la verdad, espectacular, un espectáculo de novela que se viene. Creo que es un espectáculo que va a tener un nivel altísimo por digamos, no solo por los músicos, por supuesto, sino por los bailarines, ¿no? Estamos hablando de que tiene 6 campeones mundiales del tango. Y bueno, muy contento de participar, ¿no? Y de formar parte de Tango Lover, como siempre, ¿no? Tú me decías que formás parte o que sos integrante de la orquesta, de dos orquestas aquí en Uruguay. Sí, yo formo parte del Conjunto Nacional de Música de Cámara, del SODRE, y también de la Banda Sinfónica Municipal. Ya hace unos cuantos años estamos ahí. Y bueno, nada, mucho trabajo. Por suerte, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo es tu inserción en el tango? ¿Ya has hecho tango o es tu primera vez? No, no, no. Por suerte he tenido bastante lugar. Bueno, acá con el maestro Álvaro Gopián, con el maestro Néstor Vaz, bastante tango con Matías Creación, que por supuesto el violinista que va a tocar en Tango Lovers. Y bueno, y desde ya hace unos años con Tango Lovers, ya hemos tocado acá en Montevideo, también en el Sodre, después hemos hecho giras por Chile, Turquía, China, Estados Unidos, y bueno, nada, ahí participando de una compañía que me parece que está muy buena, que es uruguayo-argentina, y que nada, que creo que va a ser un gran espectáculo en este aspecto. Y nada, ahí esperando que llegue la fecha. Bien, o sea que tú tenés también la experiencia como protagonista de la evolución de esta compañía. Y sí, ya hace unos años, ¿no? O sea, no estuve en los principios, pero sí, sin duda he tenido la posibilidad, ya te digo, de viajar y entender un poco lo que es hacer una gira, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y conocerla bien por dentro de la compañía, convivir con, ya te digo, con diferentes músicos, ¿no? Porque muchas veces a un lugar un músico no puede ir y entonces viene otro, entonces ir acomodándose en ese trajín y nada, y es pura experiencia, ¿no? Pura experiencia y por supuesto buena experiencia digamos, estar en una compañía de tango tan grande y tan importante, te enriquece un montón, ¿no? O sea, ¿Cómo sin es la duda. plantilla que van a tener en esta ocasión, Rodrigo? Mirá, va a ir, bueno, la dirección de Lautaro Greco, dirección musical en el bandoneón. Después Emiliano Greco, el hermano en el piano. Jorge Pi, En el contrabajo. contrabajo. Ahí está, Matías Krasiun en violín, por supuesto, Nelson Cedrés en la batería y quien les habla en el violonchelo, ¿no? O sea que es un Esa va a sexteto. ser la plantilla musical. ¿Es un Es un sexteto? sexteto. Bien. Exactamente, es un sexteto. Y vos que has recorrido y que recorres las distintas músicas, los distintos géneros, ¿no? ¿Qué Sí. particularidad te ofrece el tango, por ejemplo, y la dirección musical? O sea, es muy importante quién te dirige, es muy importante que te marquen qué hacer en determinado momento, si irse al mazo o no, si hacer una pausa, un dribbling, un silencio. Sí, Esas cosas, sí, viste, que le sí. dan, esos matices que le dan al género, Claro. que hacen del género una diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Digamos, en esto del tango no tenés un director que te esté dirigiendo con una batuta ni nada, sino que por lo general hay que estar siguiendo siempre al bandoneón o al pianista. Y nada, es cuestión de miradas, de sensaciones, de estar pendiente del otro. Es bien como una música de cámara, por supuesto, con toda la intensidad que el tango lleva, ¿no? A quienes nos gusta el tango sabemos que es bastante diferente, ¿no? Corre otra sangre por ahí. Y está nada, o sea, eso es cuestión también de mucho ensayo, de conocer bien la música.
Pero la verdad, cuando se trabaja, más que trabajo, cuando se disfruta así con gente muy experiente, ¿no? Estamos hablando de Lautaro, por ejemplo, el bandoneonista del Quinteto Revolucionario, Sí, Emiliano, yo su qué sé, hermano. Emiliano es una bestia, ¿entendés? La verdad, es impresionante lo que ellos te llevan a hacer música con ellos de una manera muy natural, y eso es Claro. y eso es único, la verdad que es único. Vos Está muy sabés bueno, muy que bueno. ya me anoté esta frase porque está fenómeno, corre otra sangre. Sí, Y sí, que sí, claro que corre otra sangre, ¿cómo no? totalmente. Sí, no, ni que hablar. El tango te lleva a un lugar que para mí, por lo menos, otra música no te lleva, ¿no? Y ya te digo, cuando estás en un espectáculo de estos que no solo estás tocando con todo, de repente ves a los bailarines haciendo cosas, fabulosas, porque la verdad, a nivel corporal es impresionante lo que hacen, más te llena, ¿viste? Entonces, es como un todo que te empuja a dar lo mejor, ¿no? Y eso, esas cosas creo que las logra el tango nomás, ¿no? Pero bueno. Claro que sí, el tango en algunos aspectos también es cadenero, ¿no? Es como Totalmente, eso que totalmente. decís vos, ¿no? Cuando uno ve una plástica, si uno está en su Claro. instrumento y uno ve, en este caso, ¿no? Que la danza, que la plástica que nos muestran es maravillosa y se ajusta y redondea, digamos, con lo que uno propone. Totalmente. Entonces uno es Totalmente. una fiesta para el alma, ¿no? Totalmente. Y es un poco también lo que vos decías a nivel de la tecnología, ¿no? Ahora hoy en día disponés de luces, de, bueno, el sonido es diferente. Todo eso, no sé, me lo imagino viéndolo de afuera y la verdad es como un cañonazo, ¿viste? Porque de verdad es muy completo, ¿no? Es un espectáculo que es muy, muy completo y creo que de muy buena calidad, y nada, Mirá, eso. ya están todos convencidos. Vamos a mirar, un malón de gente ya va a ir al auditorio. Así que, Ojalá, 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 Rodrigo, porque creo muchísimas que va a gracias, estar bueno. felicitaciones No. y éxito y lo mejor para ustedes. Nosotros vamos a estar por allí, Bueno. así que Bueno, están todos uno de invitados. los aplausos va a ser el mío. Bueno, vamos arriba, Fernando. Un abrazo grande. Muchas gracias y las órdenes. Gracias a ti, Rodrigo Riera, De nada. chelista. También responsable de este sexteto a cargo de Lautaro Greco, allí en el auditorio, doctora de la Reta, próximo 2 y 3 de febrero.